Hola a toda la raza de Monterrey, soy Leonardo de Lozán y no te duermas, estás en Desvelados. Justo el día de ayer, previo a la gran tocada de Fobia en Monterrey, Nuevo León, el 1 de octubre, varios compañeros de medios, que obviamente no son de mi misma generación, decían, ¿cómo? Si Leonardo es solista, ¿cómo está con Fobia? ¿Qué nos supone que ya no está con Fobia y por eso es solista? Le digo, a ver, no están peleadas las peras con las manzanas, aunque algunas canciones hablen de eso. Leonardo de Lozán está en la casa, qué gusto saludarte, compadre. Igualmente. Qué gusto. Tu tercer esfuerzo como solista, tu tercer disco, hace 18, 17 años que no sacabas un disco de solista. Disco, sí. Y creo que estas tres canciones son una trilogía, compadre, como película. Yo las vi en mi mente. Pues, fíjate que le acabas de dar al clavo. Cuando veas el cuarto sencillo vas a decir, ¡claro! Sí era. Porque sí es, claro. El primer sencillo, Lluvia de Fuego, así el personaje es que aparece en el video. Los invito a que vean los videos porque es muy importante, es muy visual este proyecto. Para que entiendan. Entonces, para que entiendan, el primer personaje es una especie de dandy que está bailando solo como hipnotizado en una casa y tiene ciertos movimientos. El segundo, el de polvo cósmico, es un extraterrestre que está con sus dos marcianitas bailando con él y están como haciéndole rituales a estas grandes esculturas que están en el camino de la amistad allá, sí, en México. Que están, bueno, la gente que no era de la Ciudad de México. Hay unos, pues sí, son unos monumentos de México 68 cuando fueron las Olimpiadas que son muy funkies y ahí estamos. El tercer video, Delicadamente, es un personaje que vive en una televisión y nada más sale hasta aquí. Y en el cuarto video, que ya va a salir, no lo quiero spoilear, pero salen los tres personajes de los videos que van a un teatro a ver a un artista del que son fans, y ese es mi cuarto personaje, que es el que canta este sencillo que se llama Letras de Amor. Y todos los movimientos que hacen ellos en sus videos los trae este cuate. Se los estaban copiando a él. ¡Ándale! Fíjate que yo cuando vi Lluvia de Fuego y la escuché porque le puse mucha atención, creo que todos hemos pasado por ese proceso donde te enamoras, te apendejas, que es literal el adjetivo calificativo, y luego te desamoras. Y viene esa introspección de que, caray, ¿por qué estaba ahí? O sea, ¿cómo fui a caer en eso? Y ojo, no estoy hablando nomás del amor con personas, porque me ha pasado con equipos de fútbol, es lo que te iba a decir, equipos de básquet. Mucha gente me dice, ¿pero cuándo te pasó? Le digo, no, pues que no nada más es de amor, es laboral, de amistad, familiar. Hay relaciones tóxicas de familia. ¿Qué dices? Estuve 30 años con mi hermana en esta situación o con mi tío. O una tía. Oh, sí. Que ahora te manda piolines por WhatsApp. No le hagas caso a esa tía. Pero no nada más de cuestión sexual, digo, sí, estamos cotorreando. Pero en cuestión, hijo, ¿cómo no me di cuenta que no me estaba ella permitiendo hacer esto? Tu mismo papá o tu mamá sin querer te bloquean. Entonces, las relaciones tóxicas son una cosa muy interesante. Son muy, muy, y muy común, más común de lo que creemos. De lo que queremos y creemos. Pero sí, yo creo que ese es el medio de las canciones. Las letras para mí es de lo más complicado que hay porque todos hablamos de lo mismo, sí, pero cómo lo cuentas es el tema, ¿no? De hecho, entonces, te quería preguntar de eso porque obviamente tu proceso creativo es muy diferente al de otros compositores. Y desde toda la vida, desde el 87 que empezaste con Paquito y con Iñaki y el Chai y la compañía, el proceso creativo obviamente habla, pues evidentemente, lo que vives y todo. Pero al final del día, mi pregunta después de oír estas tres canciones es, ¿tenemos el amor que creemos que merecemos o que al final del día universalmente es el que merecemos y no valoramos? Uy, qué difícil pregunta. Yo creo que merecemos todo, nada más no, muchas veces no lo podemos ver. Siempre hay que estar abierto a recibir todo y es nuestra responsabilidad todo lo que recibimos, lo que logramos, lo que tenemos y lo que hacemos. O sea, no es como que se nos va a abrir solito el cielo. Pero el amor está ahí, nada más hay que tomarlo. Claro. Pero mi proceso creativo, yo creo que yo sí le macheteo mucho y es muy importante como conocerte y saber qué es lo que necesitas y a quién necesitas. A mí me gusta mucho hacer equipo. Hay gente que trabaja muy bien solo, ¿no? A mí me gusta mucho colaborar y de ahí entiendo muchas cosas mías a través de los demás. Y entonces para las letras es lo mismo. Digo, a ver, esta situación. Y luego muchas veces empiezo a escribir y luego le encuentro sentido a lo que escribí. Por ejemplo, Lluvia de Fuego se me ocurrió, pero le dije, claro, es como una lluvia de fuego que te arrasa. Y claro, entonces ya me fue como llevando la situación. Pero esto de la toxicidad en las relaciones es a veces no lo detectamos porque estamos apendejados por el amor. Y luego cuando lo vemos, decimos, híjole, qué mala onda que tuve que aceptar eso por estar cegado, pero no lo vuelvo a hacer. Exacto, y es un aprendizaje. Entonces, la vida, amigos, solamente es rica en experiencias. O sea, no hay ninguna otra riqueza. Pero, ojo, si ya viste que 700 personas en los libros, Cleopatra, Marco Antonio, Napoleón. Ahora sí que estás pues, viendo y no ves, ¿no? ¿Cuántas veces no se tropezaron con esa misma piedra? Caray, ¿por qué vas y te tropiezas bueno, ahí? Y yo todavía estoy tan lejos en el rock. Sí. ¿No? Yo admiro muchísimo a Elvis, pero no quiero acabar como él.
Admiro muchísimo a Michael Jackson, pero tampoco quiero acabar como él. Todo blanco. Blanco, blanco y... Pero sí, o sea, es como aguas, güey, ¿no? O sea, ve a Morrison, digo, suena muy bonito, pero el pobre güey ha pasado una vida espantosa y súper tortuosa y un final horrible, o sea... Entonces, yo creo que sí, totalmente, o sea, aguas. La experiencia es importante, pero también no te dejes ir con todo el acelerador a fondo, ¿no? Y esta cuarta canción concluye con esa trilogía de que independientemente en qué planeta vivas o si te gusta el deporte, el amor o el rock, tienes que aprender a valorarte y no aceptar lo que no te mereces. Lo entendiste muy bien, Juan Ramón. Estoy muy orgulloso de ti. Todavía ni sale el cuarto video y ya lo entendiste. Te lo juro, güey. Sí, un poco sí. Es como, digo, muy en el fondo, ¿no? Porque finalmente son videos estéticos y las canciones medio pachecas y así. Pero ya cuando sale el cuarto video, que es el que va a salir el 26 de octubre, estos tres personajes en una especie de... Bueno, en un teatro divino que es el Frufru allá en México, que es precioso, son los únicos... fans que están en el teatro, son como tres fantasmitas que están vitoreando a este cuate y él es pues el como el ego trip de todos ellos, pero sí, el mensaje es, aunque tengas muchas facetas y muchas personalidades, porque nadie somos nada más una sola cosa, somos una cosa hecha de muchas, digamos, hay que abrazarlas a todas, todos somos eso, entonces hay que aceptarnos y hay que ser fans de lo que somos y de lo que fuimos y de lo que seremos. Eso es un poco el mensaje, ya un poco más filosofando, ¿no? Excelente. La verdad es que me gustaron mucho las letras. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, partner, porque muchas veces nosotros en lo personal, a veces me meto 18 horas editando un segmento de 3 minutos porque quiero, porque claro, a mí me gusta. Pero luego hay otras cosas que tenemos que hacer para agradar a los demás. Sí. ¿En qué faceta estás ya a nivel artístico de que, güey, me gustó porque me gustó? Si le gusta a la raza, qué bueno, y si no, me vale madre. Es muy relativo eso, güey, porque... O sea, por mucho que queramos ser completamente honestos, completamente... O sea, los completamente no existen en el universo. No hay perfección. Entonces, yo quiero ser, me vale madre, quiero sacarlo. Sí, se puede, pero siempre hay algo que te está influenciando. Tal vez ni lo puedes ver. Pero la respuesta del público, lo que te comentan tus seres queridos, lo que escuchas, todo te influencia. Entonces, eso de voy a hacer lo que yo quiero y me vale, ya ahí viene algo que... Ya lo que hiciste que crees que te valió, ya viene influencia. Entonces, yo creo que... Ayer estaba justo platicando con un colega tuyo que... Yo creo que el público es parte de la obra, parte importante de la obra, sobre todo en la música, porque se la estás compartiendo todo el tiempo. Y ahora más con estas cosas, porque estás monitoreando lo que piensan, lo que opinan, lo que escuchan, lo que... ¿no? Lo que entienden de tu música. Antes, pues, la lanzabas y a ver quién la entendía y quién no, y nunca te enterabas. Ahora sí te enteras. Entonces... Cada vez más son, yo siento, el público parte de la obra. O sea, una pieza de arte, si no la expones, pues no existe. O sea, no. Hay una teoría ya más clavada que dice, sí, a ver, los bosques existen, ¿no? Pero si nadie los ve, ¿existen o no? ¡Guau! Ya es, o sea, pues un poco sí, ¿no? Pues quién sabe. Si nadie los ve, ningún ser humano, pues no sabemos. Y la obra, si tú no la expones y no causas nada en otras personas, pues no tiene mucho sentido hacer una obra. Porque para expresarme, pues te hablo y te digo, carnal, me siento re triste y... Te voy a mandar un WhatsApp. Órale, bye, güey, bye. Y mañana se te olvida. Ok. Pero si los artistas, pues creo que tenemos esa onda, que nos gusta ver y provocar y las reacciones. Y somos, o sea, el público, o bueno, sí, la audiencia, es parte integral de mi vida, de mi obra. Entonces, siempre estás influenciado. Y luego, por ejemplo, cuando hicimos Leche con Fobia, es un disco mucho más energético y mucho... ¿Por qué? Pues porque estábamos de gira a la mitad del año y veíamos que hacía falta, que queríamos ver brincar a la... O sea, ¿eso no es influencia? El We Will Rock You de Queen, que les faltaba. Exactamente. Que está hecho muy caricaturesco en la película, pero sí, así es. Sí. Es güey, o sea, si ya metemos 50,000 personas en un estadio, que brinque. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pum, pum, pa. Pum. Claro, o sea, es parte de la obra y es muy bonito. O sea, a mí no me parece que sea como, no, yo lo que yo quiero. Esas son las edades que tienes en tus 20s, ¿no? Que crees que... Y está bien, es natural y debes de ser rebelde y todo. Ya con el tiempo te das cuenta que, no, a ver, pendejo. La inexorable retrospectiva te hace evidentemente crecer, aprender. Claro, y mejorar. Y mejorar. ¿Qué sigue para ti? O sea, evidentemente yo te veo como un Mick Jagger a los 85, todavía haciendo música, no sé, teniendo 15 hijos. No, no, no. Ya con 3 estoy
Hasta acá. Pero te veo en eso. Obviamente, te gusta el deporte, estuviste mucho tiempo con los chistosos, estuviste con... O sea, has hecho muchas cosas. Me gusta mucho, eres multifacético, pero eso. ¿Te ves todavía componiendo y cantando? No sé. No estoy muy seguro. Compadre, porque, güey, estás bien conservado para tus 35 años, te ves muy bien, güey. Con mis 28, nada más. Con el rock encima. No, pues, ahí estamos. Sí, estamos. Ahorita justo desayuné con mis compañeros y les decía, pues, hay que aprovechar que estamos bien y vivos, güey. Que hay salud. No, que hay salud. Mientras haya salud y ganas y todo, hay que seguir. Pero no sé, no me veo así como Mick Jagger, no creo. Yo creo que también hay que cerrar los ciclos. Pero hoy me apasiona mucho lo que hago. Y sabes que me cayó el 20 el otro día porque platicaba con Paco que somos súper diferentes porque Paco es de meterse a su laboratorio y no salir y yo soy súper salidor. Le digo, claro, es que tú eres un artista de laboratorio y yo soy un performer. O sea, a mí sí me gusta estar en el escenario, me gusta que me maquillen, me gusta aprenderme los guiones, me gusta estar en las cámaras, me gusta... Y no es porque sea extrovertido, soy bastante tímido, tú me conoces, pero tengo esa pasión. Tu otro yo le gusta estar enfrente. Tengo esa personalidad que me gusta estar y me gusta emprender y me emociona muchísimo viajar y luego ir y ver la reacción de la gente y las luces y preparar el show. O sea, soy un performer. Entonces, más allá de la composición y todo eso, pues tienes que tener esa pasión por los escenarios para hacerlo muchos años. Por eso es que tengo casi 52 y sigo aquí. Pero ya así como 84, ¿no? O sea, veo a mi amigo Enrique Guzmán, que lo admiro muchísimo, pero digo, híjole, o sea, el güey sí sigue girando y llenando auditorios, pero tiene, me parece que 80, 81. Digo, ¿qué? Mis respetos, pues no sé si yo quisiera. De honestamente. Acuerdo. ¿Y este EP, qué nombre tiene? ¿Cósmico? No. Espacial Colonial. Espacial Colonial. ¿Cuántas rolas va a tener? 8. ¿Y ahora como Millennial está sacando una por mes? ¿Un pues sencillo por mes? Ok. A mí me gusta, ¿eh? Se me hace buena. Mejor formato. Pues sí, porque antes era todo lo contrario. Te rompías la madre un año por hacer un disco de 10 canciones, nadie oía 8 y la apostaban todo a la primera y medio a la segunda y bye. Y ahora, pues digo, sí, es completamente diferente, pero te permite, o sea, no hay como ya el gran hit, como que todas las canciones, pero está padre eso porque cada canción tiene su espacio, tiene su pequeña portada digital, tiene su onda. Claro, está en una ensalada mucho más grande de lanzamientos y parafernalia, pero tienen como... Y entonces tú como vas viendo, vas dando, ¿no? O sea, yo creo que este va a ser... Si no, ojalá, bueno, mejor nos vamos por acá y como que le vas meneando. Y se fueron diseñando. Y me dijeron de Saitra, que aparte que hicimos un equipo padrísimo y súper abierta la cuestión, me dijeron, pues mira, capaz ni sacamos el álbum, seguimos sacando sencillos. Y si en un momento se nos antoja decir, ok, ya cerremos y sacamos, lo sacamos, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero tenemos esa apertura de seguir sacando canciones y no, que no se llamen álbums. Sí. Lo que queramos. O sea, y aparte ahí se queda para siempre. Y volvemos a lo mismo. El público va dictando también qué va pasando, ¿no? Para la raza de desvelados, compadre, amigo, lo que le quiere decir es que es más colonial, más campechano el lenguaje. Hijos de... Puto, si no miren, me oyen. No, lo que le quiere decir la raza. Pues para toda la banda de desvelados, con mucho cariño, tantos años, cabrón. Un muchísimos lindos recuerdos de este proyecto y de este loco. Gracias, que está compadre. Aquí conmigo. Y de esta ciudad hermosa. Ayer que salí en la noche a ver a mis amigos de Kinky, vi a todos mis cuates ahí, músicos, y la gente linda, hermosa que hay aquí. Es de verdad, vive en mi corazón y es parte de mi vida y de mi esencia y de mi música también. Entonces es un placer decirles que este 26 de octubre saco un disco nuevo que se llama Espacial Colonial, que le tengo muchísimo cariño, lo hice con mucho, mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque lo hicimos durante la pandemia también, pero con muchísimo amor para todos ustedes y toda la banda de Monterrey, que sé que lo entienden y que lo disfrutan y lo comprenden. Así es que Espacial Colonial, 26 de octubre. Y Letras de Amor, el sencillo también, mismo día.